El punto crítico. Hoy nos acompaña aquí en cabina en el punto crítico radio Raúl Alejandro Ramírez Salas, el acuarista profesional, inspector de salud, por cierto, y bienestar de peces y reptiles en Xolot Aquatics. ¿Es correcto si lo dije bien? ¿Xolot? Xolot es como ajolote. Xolot Aquatics. Bueno, pues hoy nos va a platicar y nos da mucho gusto que nos acompañes. Bienvenido aquí a los estudios de Punto Crítico, Raúl Alejandro Ramírez. Muy buenas tardes. ¿Desde cuándo te dedicas a esta profesión? Ya profesionalmente, aproximadamente 11 años. 11 años ya llevas en esa profesión. Xolot Aquatics, además de peces, también estoy viendo que manejan aves. ¿O no? Pues manejamos una amplia gama de animales, ¿no? Sobre todo animales de compañía no convencionales o los considerados exóticos. Tenemos peces, corales, reptiles, algunas aves y mamíferos pequeños como hurones, cuyos, chinchillas. Ah, bien. ¿Esto dónde está ubicado? Ahorita por el momento la tienda es solamente virtual. Bien. Estamos tratando de, buscando una expansión y colocarlo local. Esperemos que a mediados del próximo año ya sea factible que nos visiten en la instalación. ¿Y la tienda virtual entonces la podemos encontrar a través de Facebook nada más? Así es, por el momento sí. Es facebook.com/xolotl-aquatics. Ahora, por ejemplo, de reptiles, ¿qué clase de reptiles tienes? Pues diferentes tipos de geckos, desérticos, tropicales, semitropicales, serpientes, iguanas, algunos un poquito más exóticos y ya animales un poco más grandes como varanos de la sabana, varanos del Nilo o serpientes muy grandes, ¿no? Pitones burmeses. Así que para todo tipo de gustos. Increíble, pues ahí tienen esta opción, amigos radioescuchas. Obviamente creo que la plática va enfocada, como ustedes lo están escuchando, no solamente adquirir su mascota, una mascota exótica, sino saber el cuidado perfecto que perfectamente les va a ofrecer Xolot Aquatics. Ahora, en cuanto nos ponemos en contacto con ustedes, ya vienen los precios, ustedes nos dicen los precios o cómo es el proceso para que finalmente la mascota llegue hasta nuestro hogar. Ustedes la llevan, obviamente. Sí, ¿no? Nosotros entregamos a domicilio y los precios pueden ser muy variables porque dentro de una misma especie pueden existir los que se denominan fases, que son patrones diferentes de coloración debido a la cría selectiva. Pues ya escucharon, amigos, las escuchas que Raúl Alejandro Ramírez es acuarista profesional. Hay que acercarse a su sitio, a su Facebook, Xolot Aquatics, donde son especialistas en diseño, instalación y mantenimiento de acuarios de arrecife. También, si obviamente ustedes, como lo escucharon hace un momento, quieren instalar un acuario, ellos con mucho gusto se lo llevan a cabo. Venta de peces marinos, de agua dulce, reptiles. Raúl, ¿quieres agregar algo más? Bueno, pues una vez más voy a hacer hincapié en la tenencia responsable. Bien. Y me gustaría comentarles que tomen en cuenta que los animales no son juguetes. Son seres vivos, son seres que sienten dolor, que sienten depresiones, que sienten aflicción, pero también pueden llegar a sentir el cariño que les brindamos. Entonces hay que tratarlos como lo que son. No recomiendo, sobre todo en estas fechas, que regalen animales a niños muy pequeños, porque los van a tener 2 o 3 días en acariciándolos y todo, y al rato adiós, ¿no? Ya. Exactamente. Entonces, tratamos de hacer mucho hincapié en esto, en la correcta manutención y sobre todo en que se piense que son seres vivos, ¿no? Que no son juguetes, que son animales de compañía, son animales que van a estar ahí por, de cierta manera, nuestro capricho y pues ahora sí que está su vida en nuestras manos. Entonces hay que tratar de brindarles las condiciones lo más naturales posibles y el mejor cuidado que esté a nuestro alcance. Oye, extraordinario, pues qué padre, nos da mucho gusto de verdad que hayas venido a platicar acerca de esto, que no nada más veas esto como se lo vamos a vender y ya lo vendimos y ya lo hicimos, sino darle continuidad, que la gente los cuide, los ame. Recuerden que son seres vivos y esto es muy importante.